Verónica Cibantos, portavoz de la Policía Nacional. Desarticulado en Madrid, un grupo que se desplazaba hasta Barcelona para cometer robos de relojes de lujo mediante la técnica del mataleón. Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con los Mossos de Escuadra, han llevado a cabo una investigación sobre un grupo de ladrones especializados en el robo violento de relojes de lujo. Los detenidos tenían su base de operaciones en Madrid y se desplazaban a Cataluña para cometer los asaltos violentos y posteriormente volver a la capital con el botín. La investigación se inició el pasado mes de mayo, cuando un hombre fue asaltado en el aparcamiento de su casa por dos personas que le robaron un reloj valorado en 160.000 euros y la cartera, usando la técnica del mataleón. Meses después, los investigados volvieron a Barcelona a realizar un segundo robo de idénticas características. La víctima fue otro empresario, que asaltaron también en el interior de su aparcamiento y le sustrajeron, del mismo modus operandi, un reloj de 15.000 euros, además de 10.000 euros de recaudación de su negocio y su móvil. El equipo formado por agentes de ambos cuerpos policiales llevó a cabo el pasado martes dos entradas y registros en domicilios de Parla y Ciempozuelos. Como resultado de las entradas se intervinieron 4 relojes, 11 móviles, una baliza de geolocalización, una pistola eléctrica, dinero en efectivo y ropa utilizada para los asaltos.